Pasó ayer la famosa galleta de Cody Rhodes hacia La Roca, un momento único, un momento que impactó a mucha gente. Mucha gente le gustó que Cody Rhodes por fin se defendió. Cody Rhodes por fin utilizó su defensa. La Roca le pegó su cachetada la última vez a Cody Rhodes. Y por fin, Cody Rhodes, señores, se defiende. Prende tu like, activa la campana, suscríbete. Mi nombre es Ello Latino. Repito, Cody Rhodes, por fin, señores, hoy en SmackDown se defiende y aceptan el reto de La Roca para WrestleMania. El famoso reto de La Roca con unas reglas muy, muy locas, fueron aceptados ayer en SmackDown. Prende tu like, señores. Activa la campana. Mi nombre es Ello Latino, señores. Estamos en vivo, en directo. Saludos a todos ustedes. Me compartí este link con la gente de WhatsApp. Estamos preparados para WrestleMania, damas y caballeros. El camino hacia WrestleMania pinta maravilloso. Pinta increíblemente bueno. Anoche me quedé dormido, señores. Vamos a jugar también de WWE 2K. Saludos. Saludos para toda la gente que está llegando en el chat. Saludos, señores. Vamos a tener materia, señores. La famosa galleta de Cody Rhodes de Saria Roca hoy en SmackDown. Llegó La Roca, llegó Seth Rollins, llegó Cody Rhodes, llegó Roman Reigns, señores. Llegó el momento donde todos estábamos esperando ver qué iba a pasar con estos cuatro muchachos. Este era un momento muy decisivo porque iban a aceptar el reto. Si sí o no. Y bueno, Cody Rhodes dice, empezando lo siguiente. Dice lo siguiente, Cody Rhodes: yo sé que es un poco tenso este momento, pero yo soy honesto. Me siento muy afortunado de estar en el ring. Quizás con todos debamos sentir este momento en este coliseo totalmente vendido. So, Roman Reigns como que no estaba de acuerdo con las palabras de Cody Rhodes. Cody Rhodes, tú me entiendes, Cody Rhodes quería sonar muy optimista, quería sonar muy, ¿sabes?, muy afortunado de este momento. Del otro lado, Roman Reigns como que le vale verga lo que tú digas, Cody. Ya Roman Reigns sabe que él es el más sobrevalorado, más grande del wrestling ahora mismo. Y Cody Rhodes dice lo siguiente a La Roca. Prende tu like, señores. Activa la campana. Saludos para la gente en el chat. Saludos para Kelvin. Saludos para la gente en el chat, señores. Saludos para amigo Andy. Gran bofetada, señores. La bofetada del momento. Cody Rhodes le pega su gran galleta a La Roca. Bueno, Cody dice lo siguiente, señores, en este segmento. Roca, yo te escuché tu reto, dice Cody Rhodes a La Roca. Con las estipulaciones que mencionaste. Una lucha por parejas en WrestleMania sábado. Y debo preguntar, ¿tuviste la autoridad para escoger esa estipulación? Lo digo porque tú reconociste a Roman Reigns como tu jefe tribal. Cody Rhodes muy basado. Cody Rhodes lo que es un tigre, señores. Cody Rhodes lo que es un tigra, señores. Demos un segundo, tenemos un vasito de agua, ya demos un segundito.
Y señores, damas y caballeros, este segmento, señores, fue un segmento muy interesante. Había mucha tensión. Había mucha tensión. Es más, Corey dice lo siguiente. Corey iba a dar su respuesta, pero La Roca lo interrumpió y lo insultó. Escuchen esto. La Roca dijo lo siguiente. Corey, bastardo, cállate la boca. Y tú también, payaso Seth Rollins, cállate la boca. Y bueno, La Roca dijo lo siguiente. La Roca reconoció a Roman Reigns como su jefe tribal porque es lo que la familia hace. The Rock repite las condiciones para WrestleMania 40. Si Cody Rhodes y Seth Rollins derrotan a La Roca y Roman Reigns, Cody será libre del linaje para terminar su historia y la historia de su papá. Señores, esto está interesante. Te voy a decir por qué. Esto está muy interesante. Porque dime tú a mí. Si Cody y Seth le ganan a La Roca en la noche número uno de WrestleMania, el sábado, si Cody y Seth le ganan a La Roca y a Roman en la noche número uno, entonces en la noche número dos, en el combate Cody contra Roman, no vamos a tener el linaje involucrado fuera. ¿Tú me entiendes? Es algo como que, esta estipulación está media complicada. Pero si Cody pierde, el linaje va a estar involucrado en el combate de la noche número 2. A mí me conviene, para que la cosa sea más entretenida, que Cody pierda el sábado. Los fanáticos están gritando, ¡Diarrea Rock! Todo el mundo sabe, ¡Diarrea Rock! Diarrhea Rock, ya tú sabes, Diarrhea Rock, los fanáticos gritaron muy duros. Y señores también, pero cuando La Roca y Roman Reigns derroten a Seth Rollins y Cody en WrestleMania domingo será Cody versus Roman Reigns con reglas de The Bloodline. Y La Roca hará lo que sea para que Cody pierda. Y este fue el momento más interesante de la noche, señores, porque Seth Rollins le dijo, ¡cállate, Roca! ¡Cállate! ¡Que te calles! Y Seth le dijo a La Roca, escúchame, señor crisis de la edad media. Seth Rollins y Cody aceptan la oferta de La Roca. Punto y claro, señor. Acaba de ganar el wrestling. Saludos para Celia, que están en el chat. Saludos. Y Roman Reigns le dice a Cody, respondiéndole, Cody, ¿vas a dejar que Seth Rollins responda por ti? ¿Eres un idiota? Seguro que eres de Texas, le dice Roman Reigns. Tranquilo. Señores. Todo el mundo viendo ahora mismo el momento, como todo está pasando. Mírenlo ahí. Ahí tenemos a Cody Rhodes y Seth Rollins agarrado de las manos. Este fue un meme que hicieron. Mírenlo ahí. Ahí está Seth Rollins levantándole la mano a Cody para que entre para el ring. Y se da un abrazo en medio del ring. Un besito. Saludos a mi amigo Hulk Hogan que está ahí. ¿Cómo están, troncos? He llegado a su campeón indiscutible universal de WWE Hollywood, Hulk Hogan. Saludos para ti, papus. Y bueno, señores, Roman Reigns continúa hablando. El jefe tribal continúa hablando. Dice lo siguiente, esta vez dice aquí Roman Reigns. Dice que cuando derrote a Cody Rhodes en WrestleMania, todo va a terminar para Cody Rhodes. La Roca le dice, pedazo de excremento a Seth Rollins. Y La Roca le recuerda que es parte de la junta directiva de TKO. Por lo tanto, es el jefe de Cody Rhodes y Seth Rollins. El poder lo tiene La Roca, básicamente. Cody, sé que también La Roca. Cody, si pierdes contra Roman Reigns, nunca más podrás luchar con ese título. Por ese título. Wow.
básicamente, señores. Wow. Lo dijo La Roca, damas y caballeros. La Roca dice que su abuelo lo está viendo de arriba con orgullo, al igual que el papá de Cody Rhodes lo está viendo a él. Cody es el más joven de su familia y dice que eso se dio porque Cody Rhodes fue un error al nacer. Este fue el momento más asqueroso de la noche. Que La Roca diga que Cody Rhodes fue un error al nacer. Esto enojó a Cody Rhodes y Cody Rhodes le pegó su galleta a La Roca. Una bofetada, ya tú sabes, brutal. No sé por qué siento que La Roca eso quería, que Cody mordiera el anzuelo y que le diera una bofetada. Señores, esto fue cine, señores, esto fue cine. Hola, mi brother, hola, Lupra Jojón, que te dice aquí a hacer en el chat. Cody le dio tremenda galleta. Ahí está, para lo que las Rocky Crybabies Idiots estén llorando. Reconocen a su próximo campeón indiscutible universal y su próximo WWE Champion se llama Cody Rhodes. Es en el chat ella. Yes. Saludo para Celia que está en el chat. Sí, me encantó este segmento, señores. Ver este segmento me encantó. Señores, el tiempo pasó volando, señores, en el show y terminó sin un final claro. Con este enorme momento tenso, termina SmackDown. Señores, con este momento intenso termina SmackDown. Damas y caballeros, prende tu like, activa la campana, señores. Y se confirma también, señores. Ya, después que terminó SmackDown anoche, después de la galleta. Se quedó con la galleta, La Roca, y ahí terminó todo. Se confirmó, señores. Escuchen esto bien claro y preciso, damas y caballeros. Vía WWE.com. Se acaba de confirmar el main event de WrestleMania sábado. El evento central de la noche del sábado. La lucha por parejas más grande de toda la historia. Seth Rollins y Cody Rhodes versus Roman Reigns y The Rock. Esto es, señores, la noche 1. El main event de la noche 1. Señores, este WrestleMania promete bastante, señores. El main event de la noche 1, damas y caballeros. Filadelfia, Pensilvania. Todo pinta bonito, damas y caballeros. Confirmado, damas y caballeros. Un momento histórico para el mundo del wrestling. Y también, señores, a ver qué más. Señores, después que terminó el SmackDown, Cody Rhodes abofeteó a La Roca y Roman Reigns se fue con La Roca. Después que terminó el SmackDown, no pasó nada más. Ellos se fueron. La Roca y Roman Reigns se fueron y no sucedió nada más. Saludos para la gente que está en el chat.